Después de un año y medio de arduo trabajo y extenso proceso de cohesión, la Federación de Mujeres Cubanas se creó el 23 de agosto de 1960. Y constituyen esta Federación de Mujeres Cubanas. No, no está apareciendo la imagen. 60 años después, las cubanas seguimos haciendo revolución sobre la marcha. Después de un año y medio de arduo trabajo y extenso proceso de cohesión, la Federación de Mujeres Cubanas se creó el 23 de agosto de 1960. Y constituyen esta Federación de Mujeres. La cosa de Yuki. Pone la cara de Yuki. Porque esto es. Bueno, buenos días a las primeras compatriotas que nos acompañan en este foro virtual, que como saben tenemos que hacerlo de esta manera por la situación que está viviendo el mundo, pero no podíamos dejar pasar por alto los 60 años de creada la Federación de Mujeres Cubanas, de la cual muchas de ustedes han sido partícipes y han acompañado el proceso de todos estos años de labor de nuestra organización femenina. Ustedes vieron en ese video a Fidel, a Vilma, y precisamente aquel día, 23 de agosto de 1960, Fidel decía, la revolución tiene sin duda alguna en el sector femenino de nuestra propagación un respaldo muy grande. Nuestro país puede sentirse afortunado en muchas cosas, pero entre ellas, la primera de todas es el magnífico pueblo que posee. Aquí no solo luchan los hombres, aquí también luchan, podríamos decir, luchamos las mujeres. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este día. En primer lugar, queríamos darle la palabra a nuestra querida secretaria general, Teresa Amarelles Bouwé, pero antes, bueno, decir que están con nosotros secretarios, que las conoce, Lorena Peña, presidenta mundial de la FEDIM, está además acompañándonos Nalu Faría, coordinadora regional de la Marcha Mundial de Mujeres, nos acompaña María Liesch, una antigua amiga de la Federación de Mujeres Cubanas, quien compartió con Vilma muchísimos espacios, bienvenida también María Liesch, Taira Barzallo, de la Unión de Mujeres Panameñas, a todas ustedes un abrazo, y nos acompaña Berta Joubert, de Mujeres en Lucha, de Puerto Rico, pero que reside mucho tiempo en Estados Unidos y que su organización también es afiliada a la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Veo que se está incorporando Gladys Requena. Bienvenida, Gladys, al encuentro de los 60 años de la Federación de Mujeres Cubanas. Y bueno, voy a pasarle la palabra a nuestra querida secretaria general. Buenos días a todas nuestras queridas compañeras que han tenido la gentileza de también rompiendo un poco el bloqueo poder comunicarnos de esta manera para entre todas celebrar el 60 aniversario de nuestra organización. Hemos presentado algunos problemas con la técnica en la mañana de hoy y por eso quisiera tanto agradecerles que estén acá. No podemos hacerlo por la plataforma Zoom, que es muy utilizada en estos casos, porque a nosotros nos es imposible comunicarnos a través de esa plataforma precisamente por el criminal bloqueo al que es sometido nuestra patria de hace más de 60 años,
pero que lo que estamos viviendo en este momento, yo diría que histórico, es más que un bloqueo, porque es una agresión desde todos los puntos de vista económico, comercial, campañas de subversión que son muy crudas contra la revolución cubana y contra todo el empeño de la revolución, pero aún así nos hemos propuesto no solo enfrentar ese bloqueo, no solo enfrentar esas campañas subversivas ahora con la pandemia, sino también desarrollarnos y en ese empeño y en esa propósito y esa fuerza que tenemos de seguir adelante también tiene que ver con el apoyo que ustedes siempre nos dan y el acompañamiento que siempre hemos tenido de todas ustedes. Por eso, una vez más, quisiera empezar por agradecerles a todas esas muestras de solidaridad, esa comprensión y esa valentía de seguirnos apoyando en este mundo tan complicado en el que estamos viviendo todas. Yo, primero que todo, como federada cubana, como miembro de esta organización en la cual ustedes han tenido una inmensa participación, les quería expresar que es para nosotras un orgullo poder celebrar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Es para nosotras como generación de cubanas un orgullo poder celebrar 60 años de nuestra organización. Y es un orgullo porque hemos tenido como generación el privilegio de haber compartido con nuestra fundadora, haber vivido el tiempo de Vilma, haber vivido el tiempo de Acela de los Santos, de Melba, de Aide, de Celia. Es para esta generación de cubanas un tremendo privilegio y un tremendo orgullo, y a la vez es el compromiso de la continuidad 60 años más y 60 más de contar con una organización como esta. Ahora, celebrar el 60 aniversario en medio del bloqueo, en medio de campañas subversivas, en medio del enfrentamiento a la COVID, ha corroborado y ha demostrado la vitalidad, lo útil que representa una organización de mujeres como la nuestra, unitaria, auténtica, genuinamente cubana, como nos llamó el comandante en jefe, para enfrentar procesos y para enfrentar epidemias como la que hoy estamos enfrentando. Y yo digo que es una fortaleza, porque miren que el proceso cubano, el protocolo cubano, el modelo cubano de actuación frente a la COVID tiene fortalezas en la que incluye a la Federación de Mujeres Cubanas. Siempre nuestro sistema de salud y nuestro gobierno dice que en ese modelo cubano de actuación frente a la pandemia hay fortalezas como la prevención, es decir, se caracteriza el protocolo por la prevención, por la intersectorialidad y también por la multidisciplinariedad. Y en ese proceso, en esos tres elementos, estamos organizadas las mujeres cubanas, porque la pandemia se ha tenido que enfrentar buscando casos, no esperamos a que las personas vayan a los hospitales, salimos a buscar a las personas. Después que las encontramos, las aislamos y, por supuesto, se tratan ya en el sistema de salud que comienza también desde la atención primaria. Y en todo ese proceso estamos organizadas las mujeres cubanas. Por tanto, se ha convertido en una gran oportunidad, primero para organizarnos mejor, para identificar desafíos y para salvar vidas, el hecho de que estemos organizadas en una organización que es, además de unitaria, es heterogénea, porque en estos 60 años hemos incorporado los intereses de todas las mujeres cubanas. No importa de qué origen social sea, no importa en qué lugar del país vive, ni el sexo, ni su orientación sexual, ni su identidad de género, ni el nivel cultural que ocupan, todos los intereses de nuestras mujeres son interpretados por nuestra organización para impulsar en el país políticas públicas que representen el adelanto de las mujeres cubanas. Y ahí está la gran fortaleza de esta experiencia cubana, de haber combinado el proceso de empoderamiento de la nación con el proceso de emancipación de la mujer y también con el desarrollo económico del país. Haber interpretado
desde aquellos primeros programas de desarrollo, que las mujeres, además de sus intereses específicos o además de los intereses generales de la nación, tenían intereses específicos, es, a nuestro modo de ver, una de las grandes fortalezas que hemos tenido también como revolución y como mujeres, porque se unió el proceso emancipador, se unió la voluntad política, la vocación humanista de la revolución con los intereses específicos de nuestras mujeres. Por eso Fidel y Vilma, sobre su pensamiento, se estructuró toda esta organización de las mujeres, organización que surge como resultado de la propia propuesta de las mujeres desde aquellos primeros momentos. Las mujeres decidieron, había muchas organizaciones de mujeres, y ellas decidieron incorporarse todas en una sola organización, y esa es la Federación de Mujeres Cubanas, que 60 años después ha sabido responder al llamado de la patria, y hemos estado actuando de manera decisiva en todo el enfrentamiento a la COVID. Durante todo este tiempo en que se ha estructurado nuestra organización, hemos presentado, hemos constituido para la revolución como tal una fortaleza, y en esa fortaleza nos hemos convertido en el mecanismo nacional que tiene Cuba para impulsar esas políticas públicas, políticas y programas que se traducen en un mayor desarrollo, en una mayor preparación de nuestras mujeres que están protagonizando todos los frentes en Cuba. Tenemos estadísticas que dicen mucho de cómo las cubanas hemos sabido aprovechar todas las oportunidades y las posibilidades que nos brinda nuestro sistema político, no solo porque hemos recibido el beneficio de ese sistema, sino porque hemos contribuido en ese beneficio. Al decir de Vilma, somos protagonistas, pero somos también beneficiarias de esa obra inmensa que es la revolución, y hemos conquistado a través de todas nuestras luchas y las de Vilma la autonomía económica, el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Tenemos autonomía también en la toma de decisiones. Tenemos derechos y sexuales y reproductivos garantizados. La organización tiene respaldo constitucional, tiene iniciativa legislativa y también ahora tiene iniciativa de reforma. Es decir, que cuando uno se detiene a analizar por dentro las estadísticas y valora cómo hoy en Cuba, sin necesidad de haber establecido una ley de cuota, el 53,22% de quienes participan en el Parlamento son mujeres, dice mucho del liderazgo natural del proceso que ha representado el empoderamiento de las mujeres en Cuba. Pero hoy una de las tres personas que dirigen nuestra asamblea es mujer. El 47,8% de quienes están en el Consejo de Estado, que es el órgano ejecutivo de esa gran asamblea, son también mujeres. Pero cuando valoramos que en la toma de decisiones también el 51,7% de todas las personas que ocupan responsabilidad de dirección en el Estado y el gobierno son mujeres, quiere decir que ya tenemos un poco más de paridad, pues entonces eso también habla de la práctica, cómo han impactado a las mujeres la revolución como un programa de igualdad, que lo es, porque desde el propio momento en que triunfa la revolución, las luchas de las mujeres se incorporaron como un programa de igualdad. De la misma manera podemos hablar de la educación, podemos hablar de la ciencia. Hoy el 53% de quienes trabajan en el sector de la ciencia son mujeres. Pero si evaluamos por dentro quiénes son los investigadores, los científicos, un 48% también son mujeres. Eso se ha podido demostrar en estos días cuando nuestras científicas salen a explicar los protocolos de tratamiento a los enfermos de COVID. Desde que comienza la enfermedad hasta que algunos han llegado a las terapias intensivas y hemos salvado el 80% de los que llegan a las terapias. Y en todo ese tratamiento, en todo ese protocolo, las mujeres científicas han jugado un papel decisivo del cual
nos sentimos muy orgullosas, pero están en la producción de alimentos, pero hemos logrado todo este enfrentamiento con igualdad porque hemos estado mirando a las que se han tenido que quedar en casa, cómo le garantizamos herramientas, conocimientos para que puedan manejar la situación de aislamiento físico que han tenido que vivir durante todo este tiempo. Nuestro personal de la educación, que es fundamentalmente femenino, cómo han podido organizar las teleclases, cómo han podido organizar el seguimiento a sus alumnos en la distancia, buscando redes sociales, redes de apoyo que le han permitido mantener ese vínculo permanente. La federación como organización forma parte del grupo temporal de enfrentamiento a la COVID que preside el presidente de la República y formamos parte de ese grupo de manera activa en la toma de decisiones. Se escuchan nuestras propuestas y también monitoreamos el cumplimiento de todas las políticas que allí se expresan. Por supuesto que 60 años después de haber creado una organización que está integrada por el 91,7% de las mujeres cubanas mayores de 14 años, pues también nos da la posibilidad de estar en mejores condiciones para identificar desafíos. Y esos desafíos también los tenemos de frente en este momento, como por ejemplo mantener lo que hemos alcanzado en igualdad, a pesar de que estamos en un proceso de actualización de nuestro modelo económico, pero como nuestra agenda de género es una agenda de Estado, no difiere de la actualización de ese modelo económico y sigue siendo un propósito el hecho de mantener en Cuba la igualdad de género, aun cuando estemos incorporando una forma diferente de gestionar nuestros recursos, que no es solamente como era mayoritariamente hasta hace un tiempo a través de la propiedad social socialista sobre los medios de producción. El hecho de que hoy tengamos negocios particulares, en que hoy nuestras propias mujeres tienen sus propios negocios, ya somos el 34% en el trabajo por cuenta propia, es un desafío para la Federación de Mujeres Cubanas y en ese desafío estamos asumiendo el reto. Se han anunciado en estos días incentivos económicos en el país relacionado con las pymes, algo que hemos escuchado muchos de ustedes, y cuáles son los desafíos que organizaciones de mujeres tenemos que enfrentar ante estos desafíos. Y bueno, estamos preparándonos, estamos capacitando a nuestras mujeres para poderlo convertir también en la fortaleza propia de la revolución, que las mujeres sigan teniendo el liderazgo que hoy tienen. Los cuidados, por ejemplo, se convierten a partir del envejecimiento poblacional. Hoy en Cuba el 20% de la población está envejecida, pero en ese 20% de la población envejecida, más del 50% son mujeres. Y las que cuidan a ese otro por ciento también son mujeres. Entonces ahí tenemos desafíos y estamos trabajando de conjunto con el gobierno la aplicación de estrategias, de alternativas para poder lograr y consolidar esa estrategia entre la familia, la comunidad, esa corresponsabilidad Estado, familia y comunidad en función de prestar una red de servicios que apoye realmente a la mujer para que siga incorporada en la vida del país. Es decir, que 60 años después seguimos con la misma fuerza, o con la misma no, hoy tenemos una mayor fuerza porque ya no somos las mujeres que había que incorporar al empleo, hoy somos mujeres ya incorporadas con derechos, con oportunidades, con un liderazgo extraordinario en el país que tenemos que mantener aún enfrentando las difíciles condiciones del bloqueo y la campaña subversiva. Para nosotras es una tremenda responsabilidad y un orgullo contar entre nuestros médicos internacionalistas con más del 61% que son mujeres. Esas mujeres tienen un respaldo en su comunidad con las familias y no lo hacen por ningún interés personal, lo hacen porque tienen incorporado en su actuación esa vocación solidaria, esa vocación humanista, y cuando uno los escucha pues siente el compromiso y el orgullo de ser cubana en estas condiciones, como ellas, me refiero a las mujeres que forman parte de esos contingentes, lideran todos esos procesos en distintas regiones del país. Para nosotras es un tremendo orgullo
escuchar cómo ustedes están proponiéndole a nuestras médicas ese premio Nobel de la Paz, que yo creo que ya lo tienen en cada paciente que se curó, en cada paciente que recuperó la vista, pero que ustedes se hayan propuesto eso es también para nosotras un gran compromiso. Así que a todas las amigas que han contribuido en estos logros, en estos éxitos de la mujer cubana, les pedimos que confíen en nosotras y que sigamos juntas con esa vocación solidaria 60 años más en las luchas por la reivindicación de todos los derechos de las mujeres del mundo. Un beso a todas y estamos a su disposición. Bueno, queremos darle las gracias a la secretaria general, creo que ha hecho, ha tratado de hacer una síntesis de la labor de la organización a lo largo de estos 60 años, la cual no hubiera sido posible sin el acompañamiento de estas organizaciones de mujeres, de organizaciones feministas en la región y en el mundo, que han sabido valorar la labor de la Federación de Mujeres Cubanas, que supieron y han tenido siempre presente la impronta de Vilma, el pensamiento de Vilma, incluso aquellas enseñanzas de Vilma y aquella decisión de mantener viva la Federación Democrática Internacional de Mujeres, de las cuales sus organizaciones forman parte, y posteriormente de haber impulsado la incorporación de la Federación de Mujeres Cubanas a la Marcha Mundial de Mujeres. Para continuar, quisiéramos darle la palabra a la compañera Ana Luz Faría para que nos diga sus apreciaciones e intercambie con nosotros algo de cómo va el proceso de la marcha y sobre todo teniendo en cuenta la importancia en esta coyuntura tan difícil que nos ha correspondido vivir, la importancia de la solidaridad, de continuar construyendo desde las mujeres en nuestra diversidad. Ana Luz, que suya la palabra. Gracias, Yenira. Bueno, buenos días, compañeras. Es un gusto enorme estar acá representando la Marcha Mundial de las Mujeres. Yo quiero justamente, estoy intentando mejorar acá, perdón. Yo quiero justamente dar un saludo con mucho cariño y al mismo tiempo con mucha admiración a las mujeres federadas. Desde la Marcha Mundial de las Mujeres, queremos expresar nuestro reconocimiento al rol que jugaron las mujeres de Cuba en la Revolución, que juegan hasta hoy. Cada vez que me fui a Cuba, he descubierto más y más la presencia de la Federación de las Mujeres en todos los procesos. Entonces, también nuestro reconocimiento a este rol jugado por las mujeres de la Federación, tanto en la lucha socialista, pero también en la lucha feminista, no solo en Cuba, pero también en el mundo. Hemos aprendido mucho con vosotras. Y justamente el tema de la unidad, como nos pone la secretaria general, y del tema de la solidaridad. Nosotros de la marcha, y eso no solo para la marcha, para toda América Latina y Caribe, los aprendizajes en relación a la solidaridad como parte de nuestro proceso de autoorganización y que Cuba ha aportado es fundamental. Y para nosotros de la marcha, justamente, la solidaridad es un principio de nuestra organización. Y ahora, en este momento de la pandemia, otra vez Cuba fue extraordinaria. Tanto en su labor, en su país, pero también con su solidaridad internacional. Y otra vez también pudimos ver cómo las mujeres de Cuba están delante de este desafío y que están justamente garantizando todo este proceso. La revolución no habría sostenido sin el labor de las mujeres. Y por supuesto, eso que nos cuenta, un labor que no está apartado del restante del trabajo revolucionario. El trabajo de la práctica revolucionaria de las mujeres cubanas siempre estuvieron involucradas como parte del pueblo. Y eso para nosotras también es un aprendizaje inmenso. Y ahora, en este momento que estamos viviendo esta crisis a nivel del mundo, y como todas vosotras saben, no es una crisis solamente de la pandemia,
es justamente una crisis de este modelo de explotación, de dominación y de discriminación que justamente desde el imperialismo ha impuesto sobre nuestros países del sur los peores costos y justamente la mayor precarización de nuestra vida. Nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres, justamente en este año de 2020, estamos celebrando nuestra quinta acción internacional, en donde nuestro lema es Resistimos para Vivir, Marchamos para Transformar. Y justamente los aportes que queremos poder tener hacia el mundo y hacia todo el movimiento es todas nuestras reflexiones de cómo enfrentar esta crisis. Y justamente uno de los aprendizajes es poner la sustentabilidad de la vida en el centro y que eso sea lo que organiza la economía, pero también la política. Y es justamente eso que estamos escuchando de vosotras las cubanas. Todo el proceso que pone Cuba la vida en el centro justamente hace que podamos seguir conquistando, que las cubanas pueden y los cubanos pueden seguir manteniendo su revolución y su proceso de construcción colectiva. Y el otro es este elemento de la organización colectiva. Y eso también es una experiencia fundamental y estratégica y que es para nosotras también de mucha inspiración y justamente desde esta inspiración que nosotras seguimos también nos organizando en todos nuestros territorios, pero al mismo tiempo con una visión internacionalista. Por eso estamos, así como la Federación de las Mujeres Cubanas, como Marcha Mundial de las Mujeres, involucradas en los procesos de organización internacional, como la Asamblea Internacional de los Pueblos, el ALBA Movimientos, y todas las campañas que estamos haciendo en contra del bloqueo y por la soberanía de los pueblos, sea con Cuba, sea con Venezuela, sea con Nicaragua, y en particular esta campaña por el Premio Nobel de la Paz para los médicos y las médicas cubanas. Lo que nuestros países han ganado con la experiencia de los médicos y médicas cubanas acá en nuestro territorio, no es posible hablar en pocas palabras. Es justamente un demarcador de una otra forma de ejercer la medicina, de ejercer las prácticas de la salud, comprometida con el pueblo, comprometida con el desarrollo de la ciencia, pero una ciencia hacia las necesidades del pueblo. Entonces, así que en este momento queremos realmente parabenizar y decir que seguimos juntas en lucha y que estamos muy comprometidas con todo el proceso de solidaridad con el pueblo cubano y además queremos expresar no solo nuestro reconocimiento, pero nuestra gratitud por todo eso que Cuba nos ha brindado. Realmente Cuba sigue siendo nuestro principal sendero. Y es desde este lugar que quiero realmente decirles que es un gusto estar acá en esta conmemoración de estos 60 años y que queremos seguir podiendo estar por muchos y muchos años haciendo esta celebración y justamente creciendo en este proceso de alianza y de unidad a nivel de todo el mundo. Gracias, compañeras. Muchas gracias, Nalu, por tus palabras. Creo que por ahí abajo está Gladys. Gladys. Presente, presente y siempre consecuente. Un abrazo. Otro para usted. Ya es mi turno, ¿verdad? Ya. Bueno, queremos ofrecerle ahora la palabra a Gladys Requena. Muchas de ustedes la conocen. Gladys, por muchos años, ha sido la presidenta de la Red de Mujeres de Vargas, pero además es vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, de ese gran pueblo, de ese país que también sufre los embates de una política de hostilidad,
permanente contra su pueblo, contra sus mujeres, a esta revolución bolivariana que es parte también de este proceso genuino de América Latina y del Caribe. Gladys, te damos la palabra con mucho gusto en estos 60 años de constituida la Federación de Mujeres Cubanas. Muchas gracias, camarada. Saludos a todas, a todos los que hacen posible que la Federación de Mujeres Cubanas arribe el próximo 23 de agosto a sus 60 aniversarios. Honrada de ustedes por haberme invitado a este foro video en este motivo. O microfone está falhando da companheira. Não está dando para ouvir. Algum problema aí com a conexão. Vamos revisar. Escuta. Escuta. Sim. Agora sim. Agora sim, Lari. Me escuchan, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ahora sí. Expresarles mi agradecimiento y, por supuesto, mi reconocimiento a esos 60 años de batalla de la Federación de Mujeres Cubanas, que son 60 años de batalla contra el imperio norteamericano, pero son 60 años de batalla por los derechos de las mujeres. Y, por supuesto, por tener ustedes todo el espacio con el que hoy cuentan, de acuerdo con las cifras que uno cada vez que las escucha ve en los indicadores que marcan hoy la presencia de las mujeres en la Revolución Cubana. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Perfecto. En segundo lugar, antes de pasar a darle lectura a las reflexiones escritas que les traigo, quería saludar a la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas y en ella a todo el equipo. Todavía está por allí, que la conocí hace más de 20 años, Elvidia, está Yanira. Seguramente en carácter de asesora puede estar Magali Arocha, Yolanda Ferrer, también desde la trinchera de la Asamblea Nacional en su momento. Y a Teresa, que hoy es la secretaria general. Alicia Campos, que tiene la responsabilidad de llevar la oficina regional de la FEDIMA. Y junto con Venezuela compartir la vicepresidencia para América Latina y el Caribe de la Federación de Mujeres Cubanas. Agradecer a ustedes en nombre de la Red de Mujeres de Vargas, de la Unión Nacional de Mujeres, organización que nos estamos empeñando en construir para que todos los movimientos se abracen en esa plataforma unitaria, Unión Nacional de Mujeres, Una Mujer Venezuela, y por supuesto, con quien hemos tenido alianza con la Federación de Mujeres Cubanas, desde el Ministerio de Poder Popular para la Mujer, cuando estuvimos al frente, y al frente otras ministras como Asia Villegas, la compañera Blanque Koch, la compañera Caril Berto, quienes estuvieron allí, le dieron continuidad a ese plan de formación de la Red de Mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas con la Unión Nacional de Mujeres. Y por supuesto destacar todo el esfuerzo que ustedes están haciendo para que las brigadas de médicas, brigadas médicas cubanas, Henry Rip, sean reconocidas por el Premio Nobel de la Paz. Ya nosotras y nosotros le dimos el premio más grande es el que da nuestro pueblo, el que da quien postula, el quien consideró que esas brigadas deben ser tomadas en cuenta y darle el Premio Nobel de la Paz por la inmensa labor humanitaria que hacen en el mundo, en los 5 continentes. Y por supuesto, agradecer también el esfuerzo que se hace desde la Oficina Regional de la FEDIM y desde la Federación de Mujeres Cubanas para darle concreción a estos acuerdos del Foro de Sao Paulo y de los congresos que sucedieron en Venezuela posteriormente, y dentro de eso el Congreso Mundial de Mujeres, para concretar la red internacional imperialista para la articulación de las organizaciones de mujeres, de los movimientos sociales de mujeres y de las mujeres de los partidos en el mundo, que nos permita tener una agenda de lucha común, y en eso pues estamos avanzando y construyendo todos los días. Y debo agradecerle a ustedes, a la Federación de Mujeres Cubanas, el esfuerzo que todos los días materializan para que esa idea se concrete y se materialice. Bueno,
Voy ahora a pasar a darles lectura a unas reflexiones que me van a tomar solo 5 minutos, como ustedes me lo han pedido. Hermanas, una vez más la sororidad y nuestra férrea voluntad de luchar por los derechos de las mujeres en su diversidad, por la justicia y la paz, nos reúne. En momentos sensibles para la humanidad, en que la pandemia por el COVID-19 afecta con una fiereza inusitada a los pueblos y naciones que, producto de las políticas del sistema capitalista y las crueles y sistemáticas acciones del imperialismo, somos duramente golpeadas y golpeados en el acceso y satisfacción de las necesidades más elementales de nuestro pueblo. El patriarcado como elemento cultural que crea y naturaliza las asimetrías entre hombres y mujeres, nos cosifica, nos subordina y nos coloca como población selectiva y continuamente vulnerada, interceptada por la condición etaria, de género, etnia, clase social, orientación social, sexual y o discapacidad visible o no, frente a lo cual la unidad se constituye en nuestra bandera de lucha para pensarnos, encontrarnos, dialogar, organizarnos, rearmarnos y profundizar en los mecanismos de acción coyuntural y estructural que deben la violencia sistemática, simbólica, frontal y encubierta en nuestra contra. Conscientes de las fuerzas de las mujeres en su diversidad, el imperialismo a través del machismo, la misoginia, la levotranshomofobia, el llamado techo de cristal, los femicidios, los feminicidios, entre otros mecanismos del patriarcado, busca disgregar nuestra participación en la escena pública y disolver la innegable impronta sociocultural y política en las sociedades del mundo, ante lo cual la unidad nos debe llevar a repensar desde nuestra América y el Caribe de manera consecuente y militante sobre los siguientes aspectos: trascendencia del esfuerzo productivo de las mujeres pescadoras, campesinas, artesanas, de la fuerza obrera y profesional en torno al mantenimiento y crecimiento de las economías más allá de la división internacional del trabajo, donde los países del sur suministran materia prima y las naciones del hemisferio norte se industrializan. La importancia de la participación política en las acciones de gobierno y de Estado, así como voluntad creadora y energías para el cuidado cotidiano de la familia y la comunidad más allá de la división sexual del trabajo. Todo ello con el propósito de resignificar, corporizar y profundizar las propuestas feministas desde el sur y para el sur, tanto en las academias como en las comunidades, en la política y en las calles. En la unidad un frente especial de atención para la lucha de las mujeres en nuestra América y el mundo. Es profundizar los esfuerzos por visibilizar los cruentos estragos que durante más de 6 décadas ha sufrido el heroico pueblo de Vilma Espín, Fidel Castro y Martí, producto del bloqueo económico, comercial y financiero que afecta el normal desenvolvimiento de la vida de esta nación, que de manera solidaria y militante ofrenda sus sueños y esperanzas al mundo a través de la mística de las brigadas médicas, los avances farmacéuticos y el acompañamiento técnico en muchas otras materias. A pesar de los indecibles rigores que atentan contra los derechos humanos de niñas, niños, jóvenes y población adulta en general, que se traducen en estadísticas presentadas anualmente en la Organización de Naciones Unidas y dan cuenta de las restricciones, del dolor y de la muerte que el imperialismo infringe a este valeroso pueblo como que lucha incesantemente por su independencia. La causa a favor de Cuba es ante todo un espacio por alcanzar justicia, autodeterminación, soberanía nacional y paz. Todo ello al calor del fragor incesante del pueblo cubano, que de la mano de su dirigencia ha demostrado en múltiples escenarios la conciencia de su rol histórico y su profunda dignidad, que durante décadas en soledad
se constituyó en faro y pivote de esta nuestra América, que presta dio la mano a nuestro comandante eterno Hugo Chávez e iniciaron un fructífero camino de una trascendental cooperación que despertó la tan anhelada solidaridad internacional, esa que ha servido de simiente para las causas más justas de la humanidad. Hoy más que nunca, recordando a nuestro comandante Fidel Castro Ruz y a nuestro gigante eterno Hugo Chávez Frías, que retumbe como trueno, que alumbre como luz cegadora nuestra absoluta verdad, nosotras y nosotros venceremos, compatriotas. Les dejo estas palabras, estas reflexiones, no sin antes destacar un aprendizaje de nosotras, la Red de Mujeres de Vargas, la Unión Nacional de Mujeres, del rol que juega la Federación de Mujeres Cubanos con su estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas y como mecanismo del gobierno cubano para las políticas públicas a favor de las mujeres y del pueblo en general. Por ejemplo, cuando pensamos en la Unión Nacional de Mujeres, nos dio una instrucción el comandante Chávez en el año 2003, las quiero juntas, las quiero en un solo movimiento. Y entonces comenzamos nosotras a construir, intentos fallidos a veces, hoy con mayor concreción, y aquí está floreciendo la Unión Nacional de Mujeres en pos de rendir tributo al comandante supremo Hugo Chávez. Y para finalizar, decirles que he participado hoy en este video. Patriota que nunca se dejó vencer por el imperio, que estuvo al frente en las calles de Venezuela, recorrió toda la geografía nacional y la internacional desde la Unión Interparlamentaria para llevar la verdad de Venezuela, y el COVID nos ha cobrado con su vida, que nosotros sabemos que no es una situación aislada el fallecimiento de nuestro compatriota Darío Vivas. Disculpen ustedes la emoción que le pueden impregnar mis palabras, pero el dolor me ahoga, y bueno, quiero con ustedes el dolor del pueblo de Venezuela por haber dado la vida de Darío, que estuvo al frente del COVID como lo están todas ustedes. Cuídense, compañeras, avancen en la lucha, que nosotras y nosotras venceremos al imperio norteamericano. Chávez vive, viva Fidel. Muchas gracias, Gladys, por tus hermosas palabras desde Cuba. Y estamos conscientes que desde cada uno de esos lugares nos solidarizamos con las causas de Venezuela y nos unimos al dolor que embarga a ese pueblo por la pérdida del camarada venezolano, por ese camarada de la tierra de Chávez, ese gran hombre, amigo, hermano del pueblo de Cuba y de nuestro comandante. Seguidamente queremos trasladar la palabra a nuestra querida Margarita Zamudio, presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas desde México, que en los años 70, cuando todos aquellos gobiernos rompieron relaciones con Cuba y Cuba fue expulsada de la OEA, México se mantuvo firme en sus relaciones con nuestro país, de donde salió el Granma. Margarita, tienes la palabra. Margarita, el micrófono, acércate. Activa, Margarita, activa el micrófono. No se oye, no se escucha, Margarita. A ver. ¿Ya? Ya, Margarita. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Ah, ya. Bueno, como buenos días, compañeras. Es un gusto y es un orgullo estar aquí con ustedes porque es grato ver a nuestras compañeras cubanas. 60 años se dicen muchos, pero se pasa rápido. Su lucha ha sido nuestra lucha. De todas ustedes hemos aprendido mucho. Nuestra secretaria general cubana, Teresa, de la Federación de Mujeres Cubanas, un saludo a Teresa Marelli, un saludo a Yanira, un saludo a nuestra querida Alicia Camila, nuestra coordinadora de la Federación Democrática Internacional de Mujeres,
un saludo a Elpidia y también a todas aquellas compañeras con las cuales convivimos muchos años, Dorita Carcaño, Magari Sarocha, que son compañeras que juntas luchamos desde que iniciamos nuestra organización. La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas les manda un saludo por esos 60 años de lucha, de aguante por esos bloqueos tan fuertes que han tenido y que han sido superados, que los han superado porque son unas guerreras. La Federación de Mujeres Cubanas nos han demostrado la entereza, la fortaleza, la solidaridad. En las veces que yo he estado en Cuba, he visto a las mujeres como hormiguitas luchando en el campo, en la ciudad, en las comunidades, en la salud, en las escuelas. En 1988 yo tuve una experiencia cuando fuimos al tercer encuentro internacional de mujeres latinoamericanas, en donde nuestro querido comandante Fidel Castro estuvo con nosotras y dio un discurso tan noble, tan real, que me dejó impresionada, porque de Cuba, los que no conocen a Cuba no saben lo que se pierden. Hablan muy mal de él. Y solamente yendo a Cuba se entiende a ese pueblo tan luchador, que siempre estará al pendiente de todos los pueblos en la solidaridad. Y no se diga, ustedes compañeras, que han estado en esa lucha. Estuve, les decía yo, en la Escuela de Pioneros en 1988 y vi cómo la educación ha estado tan avanzada en ese lugar, en donde los niños desde pequeños a edad secundaria ya saben las carreras que quieren estudiar. Y también la lucha que ustedes en el campo, las campesinas, han sobrellevado, han vivido y han mejorado las condiciones. Es difícil comparar, pero sí, aquí nuestros campesinos actualmente han mejorado. Pero qué admiración de las campesinas y los campesinos cubanos al verlos, no como en nuestro país, con huaraches, con los pies descalzos, y ver en Cuba, a pesar de todos los bloqueos que han tenido, toda la situación tan difícil que han vivido, los campesinos viven en unas comunidades donde no les falta nada, donde no andan descalzos, donde no andan sin zapatos. Y eso es admirable de ustedes, compañeras. Hemos aprendido mucho, ya que nuestro pueblo ha recibido mucha solidaridad del pueblo cubano con las campañas del Yo Sí Puedo, de los doctores que han venido y que precisamente ahora con la pandemia estamos viviendo y perdiendo vidas, pero ustedes ahí están con nosotros. Nuestro presidente actualmente les acaba de felicitar, les acaba de decir al pueblo cubano, al pueblo cubano, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan?
bueno, al pueblo cubano, nuestra felicidad de haberlos tenido aquí con nosotros, porque fue de mucha ayuda, de mucho aporte, y como dijo la secretaria, nuestra compañera Teresa, sí, ellos merecen ese premio Nobel, cada uno de ellos, porque donde necesitamos de ellos, ahí están. Los pueblos les han dado su lugar en esta pandemia. Cuba siempre está con nosotros. Por eso, como decía Yanira, sí, efectivamente, México jamás le ha dado la espalda a Cuba y jamás se la dará. Menos ahora que tenemos un presidente que primero para él es la no injerencia hacia los pueblos del mundo, porque las palabras de Benito Juárez están siempre presentes en él. Te dicen, entre los individuos como entre las naciones, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por lo tanto, nuestro presidente actual jamás, jamás meterá las manos en los demás pueblos. Así es que, compañeras, es grato estar en estos momentos con ustedes que cumplen 60 años de lucha, de nuestra querida Vilma Espín, que siempre vivirá en nuestro corazón, que siempre estará con nosotros, que nos enseñó mucho, que la dignidad del pueblo no se mendiga, se arranca con la lucha de nuestros pueblos. Compañeras, también quiero decirles que nuestra solidaridad ha estado siempre. Yo por eso les, como dice nuestro presidente, bendita las redes sociales, porque ahora nos podemos comunicar, aunque sea a la distancia, nos podemos ver, nos podemos hablar de todo lo que nosotros queremos, aunque no estemos juntas, pero nos estamos viendo en las redes. En las redes hemos tuiteado, hemos mandado, hemos dicho: no queremos más bloqueos a Cuba, no queremos más la injerencia del imperialismo estadounidense en los demás países. Por eso le digo a los pueblos de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Brasil, que están pasando momentos tan difíciles, al igual que el pueblo cubano, que nuestra solidaridad siempre está con ustedes, compañeras. Que nuestro apoyo y nuestra lucha como hermanas seguirá dándose con pandemia o sin pandemia. Que siempre estaremos ahí con ustedes luchando. Hemos estado en la segunda y tercera misión con nuestras compañeras de Colombia, luchando porque se dé la paz en su país, en los demás pueblos también. Queremos decirle a nuestras compañeras venezolanas que no están solas, que siempre nuestra lucha será con ustedes mano a mano, que seguiremos luchando por la paz en nuestros pueblos, en nuestros países, que este legado que nos han dejado los héroes de los diferentes países. Compañeras de la Federación de Mujeres Cubanas, están vigentes las palabras de nuestro compañero Fidel, dejó y que están siempre con nosotras. Es necesario que nuestro pueblo vaya adquiriendo cada vez más organización,
cada vez más sentido de la responsabilidad, cada vez más sentido de la disciplina social. Por eso digo, y siempre me da mucho gusto cantar un fragmento de esa canción que dice, Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende, la quiere más, qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende, la quiere más. Y por eso las queremos, a todas ustedes, compañeras, guerreras, luchadoras, que siempre nos hermanamos ante los problemas que vivimos, que en cada uno de nuestros países tenemos. ¡Viva Fidel! ¡Viva Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Viva José Martín y todos aquellos que lucharon por la independencia en nuestros países! Compañeras, muchas gracias y es un honor estar viéndolas y estar con ustedes aquí en esta charla, en esta plática, que estamos a la distancia, pero juntas en nuestros corazones. Y viva. Y si la metemos. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva todas las mujeres, todas las organizaciones de mujeres! ¡Y viva la FEDIN! ¡Viva! Este está mojado. Dale si lo puedes. Gracias, maestra Margarita. Están tardando un montón. Igualmente a ustedes, besos, abrazos y que muchos años más de vida para que sigamos en esa lucha constante que tenemos en nuestros pueblos. Bueno, felicidades por esos 60 años. Gracias nuevamente. Bravo. Gracias. Nos complace entonces ahora presentar a la compañera Rosa Mercedes Salazar, quien es la coordinadora de la Organización de Mujeres en el Ecuador, la Agnela Martínez. Rosita, te pedimos por favor que actives la cámara, que sabemos que estás allí, pero no te vemos. Rosita. Bueno, entonces no tenemos retorno de Rosita, entonces pasamos a nuestra querida compañera María Inés Rosa, quien es la coordinadora para las relaciones internacionales de la Unión Brasileira de Mujeres, quien es miembro del Comité de Dirección de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y que además nos representa con mucha fuerza en el Foro Social Mundial. Nuestra querida Inés, amiga de Cuba, amiga de Dilma, amiga de todas nosotras y una gran luchadora por los derechos de las mujeres y los derechos sociales en Brasil. Así que adelante, querida. Bom dia, companheiras. Eu estou muitíssimo emocionada em poder participar. Vou falar despacito para que a Alicia não faça cara de paisagem. E fiquei muito feliz com o convite para participar deste fórum que comemora os 60 anos da Federação de Mulheres Cubanas, que tem sido um exemplo para nós de resistência, de dedicação e de um processo revolucionário no que diz respeito à participação das mulheres nos espaços de poder e decisão aí em Cuba, que para nós é um exemplo e é um orgulho de ter e de compartilhar com vocês essa data tão maravilhosa. Eu queria lembrar aqui, recordar que a primeira vez que eu fui em Cuba foi para um curso da FEDIN, lá na sede da FEDIN. E depois, o segundo, depois de uma série de outros, foi para participar do Encontro Internacional de Solidariedade entre Mulheres, organizado pela Federação de Mulheres Cubanas,
que foi um evento fenomenal de participação de várias companheiras de vários países, que culminou com um evento no Teatro Karl Marx com a fala de Fidel. Foi um momento muito emocionante. Foi um momento de muita solidariedade. Foi um momento de compartilhar essa força que é a luta das mulheres do ponto de vista internacional. Então, companheiras, tenho a dizer o seguinte, é como vocês dizem, participei de eventos onde convivi com Vilma, seja no Congresso da FEDIN na França, no Líbano e em outros eventos aí em Cuba, e é uma satisfação muito grande estar com vocês nessa data marcante dos 60 anos. Queria dizer o seguinte, a trajetória de luta das mulheres, ela se revigora a cada dia em busca de sua emancipação. E a luta travada pela Federação de Mulheres Cubana é um exemplo nesse sentido. A participação das mulheres nos espaços de poder e decisão em Cuba também é um exemplo que nós perseguimos e queremos um dia atingir esses índices. Queria dizer o seguinte, nós temos tido sempre presente essa nossa solidariedade com o povo e as mulheres cubanas. Sempre estamos presentes na luta contra o bloqueio a Cuba, porque isso é um absurdo, é inadmissível, e nós estamos sempre presentes nesses momentos de solidariedade, de resistência contra o Império norte-americano. Queremos dizer também que nós aqui da União Brasileira de Mulheres divulgamos amplamente é o abaixo-assinado do Prêmio Nobel aos médicos cubanos, que muito nos ajudaram aqui no Brasil e que, infelizmente, esse presidente genocida que nós temos agora suspendeu esse programa maravilhoso de solidariedade que os médicos cubanos prestavam aqui no Brasil, como prestam em outras regiões do mundo, como África, Ásia, e é um trabalho exemplar de solidariedade, exemplar de cuidado com a vida das pessoas. Eu queria dizer, companheiras da Federação, as companheiras aí presentes, Tereza, Janira, Elpídia, Alícia, é uma satisfação muito grande estar com vocês nesse dia, porque é o seguinte, a nossa solidariedade é intensa. A nossa amizade se fortalece na luta em defesa das mulheres, na luta em defesa da soberania dos povos, na luta de solidariedade entre os povos, na luta contra o imperialismo norte-americano. A nossa amizade, a nossa sororidade, ela se fortalece nesse processo. E nós, às vezes que eu fui em Cuba, os serviços, são coisas emocionantes. Eu me lembro que um dia estava na sede da FEDIN e vendo as crianças nas escolas cantando, alegres, participando das atividades. Me lembro que no curso da FEDIN, saí uma vez com a companheira da Argentina para ir ali no centro, na Praça da Revolução. É sempre momentos de extrema emoção, de extrema calor humano. No primeiro curso da FEDIN, participei de uma atividade que era uma data comemorativa dos jovens estudantes, que eu até ria na hora, porque eu dizia, a gente pensa numa caminhada andando, mas o jovem, de tempos em tempos, dava uma corridinha. Aí a gente dizia, nós não aguentamos essa corridinha. Vamos caminhar lentamente.
E foi um momento também de emoção ouvir Fidel falar naquela praça lotada de jovens, mulheres, todos muito entusiasmados com o processo de construção dessa revolução, desse povo heróico, dessas mulheres lutadoras. Então, a Federação de Mulheres Cubana faz parte dessa história do povo cubano. As mulheres da Federação de Mulheres Cubana faz parte da luta pela emancipação das mulheres e tem dado um exemplo para todas nós do mundo. As companheiras da Federação de Mulheres Cubana são exemplos de luta, são exemplos de resistência. E a Federação de Mulheres Cubana merece a nossa solidariedade, merece a nossa amizade, merece a nossa confraternização dessa data comemorativa dos 60 anos. Eu queria dizer, companheiras, que quando eu fui para a primeira vez para aquele curso na FEDIM, foi um momento de muita alegria, foi um momento de ganho de conhecimento, porque tínhamos companheiras que, inclusive, eram professoras da universidade de lá. As professoras todas eram cubanas. E aquilo para nós foi um alento de luta, foi um estímulo à nossa luta. E nós hoje, no Brasil, que vivemos com um presidente que é um mensageiro da morte, hoje nós atingimos mais de 100 mil mortes no Brasil pela coronavírus. E o que é que ele faz? Ele diz, e daí? Quer dizer, um desrespeito às famílias que sofrem nesse momento com a morte dos seus entes queridos. E nós vivemos no Brasil um momento de muita dificuldade, do desemprego, dessas mortes que são um sofrimento para as famílias durante essa pandemia. E a gente sabe que o mundo hoje vive uma crise econômica, social, política e sanitária. E nós, aqui no Brasil, também sofremos com isso. E as mulheres, nesse momento, têm crescido a violência contra a mulher. Os feminicídios, muitas mulheres têm sido mortas durante essa pandemia. Essa violência contra as mulheres está presente no dia a dia da nossa sociedade. E nós, hoje, nesse momento, que é um momento de alegria para as companheiras cubanas da Federação de Mulheres Cubana, nos seus 60 anos de trajetória vitoriosa, de luta, de resistência, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui. E nós também, da União Brasileira de Mulheres, nesse mês completamos 32 anos de existência, que são 32 anos também de uma trajetória de luta das mulheres que atuam na União Brasileira de Mulheres. E nós somos entidades irmãs, nós somos entidades que participamos da Federação Democrática Internacional de Mulheres. Nós somos entidades que temos no nosso objetivo, na nossa perspectiva, sempre a luta pela emancipação das mulheres e pela garantia dos seus direitos. E nós nos espelhamos no exemplo da Federação de Mulheres Cubana, que sempre estiveram firmes na luta, que sempre estiveram resistindo ao bloqueio, que sempre estiveram na defesa da soberania da sua pátria. Isso, para nós, é um alento, é uma força para que nós continuemos sempre juntas, para que nós continuemos sempre firmes na luta em defesa das mulheres, para que nós continuemos firmes na luta em defesa do nosso povo, seja cubano, seja brasileiro, seja de toda a América Latina. Nós precisamos cada vez mais de uma integração na América Latina. Nós precisamos cada vez mais de uma solidariedade entre nós,
habitantes, mulheres da América Latina. Resistir sempre e acreditar que um mundo melhor é possível. Acreditar que o protagonismo das mulheres é uma força transformadora dessa realidade. E a Federação de Mulheres Cubanas tem nos dado esse exemplo. As nossas companheiras, amigas cubanas, são exemplo de resistência, são exemplo a ser seguido por todas nós. Companheiras, eu estou muito feliz de estar com vocês nesse dia. Agradeço muito por essa oportunidade e dizer o seguinte: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: viva Cuba, viva Cuba, viva a Federação de Mulheres Cubanas. Um abraço, companheiras. Bravo, Maria, bravo. Bueno, queremos agradecer infinitamente a María Liesch. Disculpen un momentico. Agradecer a María Liesch por sus palabras, siempre tan elocuentes, siempre llenas de enseñanza, de solidaridad con Cuba y con la Federación de Mujeres Cubanas. Ahora queremos pasar la palabra a una antigua amiga, muy amiga, de Vilma, de la Federación de Mujeres Cubanas, quien desde la Unión Nacional de Mujeres Panameñas también ha acompañado la labor de la Federación de Mujeres Cubanas a lo largo de estos años. Taira Barzallo, dirigente de la Unión de Mujeres Panameñas. Taira, te cedemos la palabra. Tienes que activar el micrófono, Taira. Compañeras, ¿me escuchan? Sí, dale. En nombre de las mujeres panameñas, en nombre de todo el pueblo panameño en general, les damos el saludo a la Federación de Mujeres Cubanas en este su 60 aniversario. Es para nosotras un placer estar con ustedes una vez más, después de muchísimos años y continuamente al lado de cada una de ustedes a nivel internacional. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ajá, sí. La Federación de Mujeres Cubanas liderizó desde muchos años la lucha por la mujer y nosotras asistimos juntas a foros de toda clase, foros mundiales, foros internacionales, estuvimos en Cuba, nos conocimos, nos abrazamos, conocimos a nuestra querida y siempre amiga Vilma, recordamos a Dorita Carcaño, y recordamos a Vertica, muchas compañeras que todavía hoy están en la lucha por contra el bloqueo inhumano, porque ya ustedes a lo interno han logrado muchos éxitos. Nos están demostrando que sí es posible terminar con esta sociedad patriarcal, que sí es posible terminar con las políticas neoliberales, que sí es posible construir un mundo mejor. Ese ejemplo de Cuba es el que nos mueve a seguir adelante, a conocer cada una de sus tareas diarias permanentes. Por eso hoy sentimos el regocijo de celebrar con ustedes este aniversario. Y muchos más, como decía una de las compañeras. También queremos decirles que en nuestro país, después de la invasión que nos hicieron
para derrocar el Estado con las políticas sociales que había iniciado el gobierno de Omar Torrijos. Desde esa época, las políticas neoliberales destruyeron todas las ganancias en cuanto a educación, salud. Por eso es que hoy día, con la pandemia, la salud ha quedado en evidencia, que solo se tienen hospitales, y ustedes son una demostración de que con la salud preventiva se logra realmente el objetivo de crear ese mundo solidario, humano, de respeto mutuo, basado en la organización. Nosotros acá mantenemos la imagen de mujeres como Clara González, Marta Matamoros, que nos hablaba y nos demostraba en la práctica, visitando cada uno de los rincones de Panamá, que la organización era lo único posible para poder lograr esa unidad. Organizadas como ustedes también en un estado y a nivel mundial, nosotros lo construimos en los foros para lograr algunas leyes o políticas que en nuestros países pudieran implementarse. En ese sentido, nosotros somos conscientes del trabajo de cada una de las compañeras organizadas en todos los países del mundo. Como aquí hemos escuchado el trabajo que hacen las compañeras. Queríamos decirles, compañeras de Cuba, que aplaudimos el mérito de las médicas cubanas, de las mujeres cubanas, y el honor que se le puede dar a nivel mundial con el premio Nobel a las mujeres cubanas. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado contra el bloqueo inhumano que se le hace al pueblo cubano, el bloqueo de un imperio que está a punto de decaer y que ha quedado en evidencia en estos momentos, en donde es uno de los países que más muertes tiene. Nosotros acá en Panamá, con las políticas neoliberales, también con la pandemia, estamos viviendo momentos difíciles y el desempleo se ha acrecentado. Y siempre la desigualdad de la mujer es evidente. El porcentaje mayor del desempleo y de la reconquista del empleo es para mujeres y jóvenes, dado que se mantiene el estigma de las tareas de servicio y que en este momento esas tareas de restaurante y servicio se han cerrado. Así, compañeras, termino yo esta intervención para decirles que les envío un abrazo solidario, lleno de mucho afecto y apoyo para continuar con esa lucha que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, Tatiana. Nos preguntamos si Rosita Salazar se ha podido conectar. No tenemos respuesta de Rosita. Bueno, entonces es un gusto para nosotros presentar a la compañera Cristina Romano. No, buenos días, Alicia. Buenos días, compañeras. ¿Me escuchan? Ah, está Rosita. La pantalla no. Pero en todo caso, buenos días desde el corazón de América Latina, desde Quito, Ecuador. Les saluda la Asociación Nero Martínez. Adelante. Queremos decir, compañeras cubanas, les felicitamos por los 60 años, pero no solo por el número, sino por la calidad de la lucha de su militancia. También decirles que para nosotros ha sido siempre un ejemplo.
porque aquí en la solidaridad que ustedes forjaron desde el Moncada, Rosita, por desde favor, la Sierra Maestra. No te ves, no te ves. Activa la cámara, Rosita, se escucha, pero no se ve. Activa la cámara, por favor. No podemos. No se activa, pero no sé si me puedo. Su voz, entonces, que siga velando, Rosy. Bueno, les decíamos que la solidaridad de la mujer cubana nació en el Moncada, creció en la Sierra Maestra y creció en los centros infantiles y en los centros de capacitación y formación que estuvieron desde el inicio. Queremos decirles que todas las partes del mundo recogimos sujeto y recogieron también mujeres que nos enseñó cuál era la ruta y el camino de la dignidad de las mujeres del pueblo cubano. Por eso unos 60 años, queridas compañeras, por eso para nosotros tiene un significado grande. Y permítanme, compas, decirles que tenemos un plan de trabajo que fue consensuado en el foro, en el primer foro internacional de mujeres en épocas de pandemia. Permítanme leerles y decirles todo lo que estamos comprometidas a trabajar. Un abrazo grande a ustedes, compas. Un abrazo grande a Gladys Kena. Y decirles que estamos con el pueblo venezolano también, solidarias, que nos duele lo del compañero Vivas, pero hay que seguir y tenemos que resistir. Compas, militantes de la gloriosa Federación de Mujeres Cubanas, compañeras todas, un abrazo de reencuentro y de hermandad en la unidad y en la lucha contra el imperialismo, el capitalismo y el patriarcado de parte de quienes integramos la Asociación de Mujeres Cubanas, de todas las organizaciones articuladas en la red de mujeres de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la Injerencia de Paz Ecuador. Agradecemos a la Federación de Mujeres Cubanas, así como a las compañeras de la regional de la FEDIN, cuya sede es La Habana, por la unidad, el trabajo de Bolsonaro, bajo los principios de soberanía, dignidad y resistencia de Cuba, generada desde la práctica solidaria del gobierno y el pueblo cubano, liderado por el comandante Fidel Castro, a cuya visión de internacionalizar la solidaridad, se unió la voz y la acción de la compañera Bernstein, liderando la lucha por la paz en el mundo. La Asociación Nela Martínez hoy integra la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPOS, que ante la crisis mundial reafirma que las luchas por la vida demandan la unidad de todas las fuerzas, tanto progresistas como de las organizaciones sociales, entre las cuales es sustantivo la participación de las mujeres y su fuerza de unidad mundial, regional y nacional. En este contexto, se realizó el primer foro internacional que les comentaba, la vida y la paz de las mujeres y de los pueblos en tiempos de pandemia, en el mes de julio. Tuvimos la valiosa participación y aportes de representantes de organizaciones sociales de mujeres de los diferentes pueblos hermanos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, como Venezuela, Cuba, Bolivia, Colombia, Saharaui, Palestina, el pueblo de Kurdistán, Europa y Ecuador. El foro concluyó con una declaración que se llamó Declaratoria de Quito. Queremos leer algunos puntos que vale la pena en esta mañana para que ustedes nos han invitado y nos unimos a la celebración de los 60 años de la Federación de Mujeres Cubanas. El foro propuso fortalecer la unidad de las mujeres y de los pueblos, así como generar agendas comunes y propiciar la articulación del trabajo en el ámbito internacional por parte de organizaciones de mujeres, movimientos sociales y partidos de izquierda, tomando como base los acuerdos y declaraciones de la 25ª reunión del Foro de Sao Paulo, el primer Congreso Internacional de Mujeres realizado en Caracas, en el 19
y el 23 de septiembre del 2019, así como el Encuentro Mundial Antiimperialista, celebrado del 22 al 24 de enero del 2020 en la República Bolivariana de Venezuela. Entre varios puntos, queremos expresar lo siguiente en esta mañana: reafirmar la voluntad de trabajar y defender la construcción de un nuevo orden internacional, democrático, justo, inclusivo y equitativo, en el que sea efectiva la igualdad soberana entre los estados y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Expresa su solidaridad más profunda con todas las mujeres del mundo que se impone su solidaridad más profunda con todas las mujeres del mundo que luchan contra el capitalismo neoliberal, por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, pues que tengan su desarrollo y la realización de todos sus derechos humanos, incluidas aquellas que han ofrendado sus vidas o se encuentran privadas de libertad en la búsqueda de sociedades justas y equitativas, donde puedan decidir su destino y el de sus pueblos. Y en nuestra solidaridad, que es notable de manera muy especial a las mujeres palestinas, saharauis, libanesas, sirias, kurdas, libias, y las mujeres africanas, y regiones que son parte de los conflictos armados. Declara que ante la grave crisis sanitaria que enfrenta el mundo, se impone la cooperación y solidaridad entre todos los pueblos como única de las alternativas de solución para la perdurabilidad de la especie humana. En este sentido, se reconoce el invaluable aporte de Cuba a través de las brigadas médicas internacionalistas Henry Rive, que han trabajado intensamente en más de 45 países contra la pandemia de manera humanista y desinteresada, aportando con su preparación y entrega a salvar miles de valiosas vidas humanas. El primer foro internacional de CEPAS se pronunció a favor de que, tal y como se ha venido reclamando por numerosas organizaciones y personalidades del mundo, les sea otorgado el Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas internacionalistas Henry y Rive. Rosita, no la escuchamos. Rechaza enérgicamente la aplicación de las iniciativas multilaterales y demanda el levantamiento inmediato, ¿sí?, del bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de los Estados Unidos de América mantiene contra Cuba desde hace más de 60 años, así como similares acciones de agresión económica contra la República Bolivariana de Venezuela y otros pueblos del mundo. La agresión económica que implica este tipo de medidas tiene un impacto particular grave sobre mujeres y niñas en muchos países. Ante todos estas expresiones de solidaridad, nos comprometemos a implementar un plan de trabajo que en pocos puntos podemos sistematizar en lo siguiente. Rosa, está falhando o seu microfone, Rosa. Rosita, mire, não la escuchamos. Eu le propongo. A realização de. Eu le propongo que você nos envie y circular a todas las compañeras ese documento que está leyendo, que además nosotros lo tenemos del lado de acá también, y podemos ayudar en circularlo, en la divulgación, pero no la escuchamos, prácticamente no hemos escuchado nada. Entonces, quería agradecerle, desde luego, por estar con nosotros siempre y por su solidaridad. ¿Me escuchó, Rosita? De acuerdo, compa. Gracias. Rosita, gracias. ¿Usted nos ve a nosotros, Rosita? Sí, sí, les escucho. Ah, nos escucha, pero no nos ve. Entonces, un beso grande, un abrazo de todas las cubanas, que la queremos mucho. Ok, gracias entonces. Bueno, pasamos la palabra a la compañera Cristina Romano. ¿Nos escucha, Cristina?
Cristina. Cristina Nomás. Escucho. La escucha, de la Asociación de Mujeres Juanita Moro de la Argentina. Cristina también miembro de nuestro Comité de Dirección Mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Activa la cámara, Cristina, ¿cómo te vemos ahora? Tengo problemas con la cámara, no se me activa. De todos modos, sigo insistiendo, pero empiezo la... Vale, entonces empiezo que se prepare la compañera Berta Cubero. Sí, en primer lugar, quiero felicitar a todas las mujeres cubanas por los 60 aniversarios, son compañeras de lucha, solidarias y sororarias. Son el pilar fundamental de la revolución. Y quiero rendir a través de ustedes un homenaje a la memoria de Vilma Espín, a su legado tan vigente en esta época. Ustedes son ejemplos de lucha. Y gracias por la invitación y compartir este espacio. En nuestra América, que es una de las regiones con mayor explotación laboral, desempleo, trata de personas, y la presencia de los grandes capitales transnacionales que saquearon nuestro territorio y siempre se plantearon políticas de privatizaciones. Y ahí estamos, las mujeres campesinas, indígenas, las activistas, las feministas, luchando por la paz y por una vida digna. Mujeres que se unen a la construcción de un poder popular con iniciativas antipatriarcales, descolonizadoras, tejiendo redes, creando espacios de reflexión y lucha contra las opresiones que nos duelen. Hoy más que nunca debemos fortalecer nuestros vínculos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hoy más que nunca... debemos fortalecer nuestros vínculos en nuestros diálogos. No podemos estar fragmentadas, debemos cambiar el modelo de desarrollo que tenemos. Debemos unirnos y apoyarnos frente a una cultura patriarcal y capitalista en el mundo. Somos una poderosa fuerza colectiva. El desafío es seguir apostando a esa unidad. Y hay una generación que irrumpe en nuestros movimientos y superan cualquier fragmentación y apuestan a la unidad, y son nuestras jóvenes. Nuestras jóvenes que están muy activas y con mucha presencia en la calle. Creo que nuestra presencia en los eventos internacionales, en las campañas, donde nos encontramos todas, creo que ese feminismo popular es el que pone el cuerpo para fortalecer nuestros derechos. Y pienso que debemos profundizar el diálogo latinoamericano. Esta pandemia dejó en descubierto el desmantelamiento del sistema público de salud, que siempre estuvieron con un modelo privatizador de los servicios, impuesto por el neoliberalismo, muchas veces impuesto por nuestros gobiernos. Así pongo de ejemplo en nuestro país, en la Argentina, en la gestión anterior, el Ministerio de Salud pasó a ser una simple secretaría, que bajaron los presupuestos y así realizaron los recortes y desmantelaron los hospitales públicos. Y privatizaron las atenciones en los distintos servicios. Esta pandemia a nivel mundial... Creo que ha puesto de relieve las desigualdades de todos los países, que nos obliga a un nuevo cambio de conducta, comportamiento. Creo que ahí está nuestro desafío de nosotras y de nuestra lucha contra estas políticas patriarcales deshumanizadas y así lograr vivir en una sociedad igual. Y en esto reivindico la solidaridad de Cuba. La presencia de las médicas y los médicos y de las misiones, de las dos misiones que en el 2006 lo charló, lo decidieron y apostaron
ayudar a varios países, y así fue uno de los países, Argentina, la decisión de Fidel y Chávez, donde logramos tener nuestra presencia de las misiones y recuperar la visión prevenible de muchas de las mujeres y mucha gente de nuestro país, más de 30.000 personas, mujeres en especial, operadas en Cuba y en nuestro país de frontera, que es Bolivia. Creo que esas decisiones de estos grandes líderes en su momento fue muy, muy acertado y con mucha solidaridad, y realmente eso lo reivindicamos en forma permanente, y reconocimiento para todos ustedes, porque creo que fue lo más importante y que nos cambió la vida en esa activa militancia, y que estuvimos muy, muy cerca, muy cerquita de todo este trabajo que lo hicimos con las misiones, ¿no? Yo creo que me parece que esto de la pandemia a nivel mundial ha hecho que debemos reflexionar sobre la importancia de nuestra lucha y del internacionalismo como eje de unión y de resistencia. Nuestro activismo, si bien es cierto, siempre estuvo vinculado a las cuestiones de injusticia y opresión en la sociedad. Llevamos siglos construyendo la igualdad entre las mujeres y los hombres. Hoy reclamamos un nuevo orden mundial, un mundo sin violencia, basta del racismo, de la xenofobia, y reivindicar la autonomía de nuestro cuerpo. Creo que tenemos que sostener esa frase que siempre la repetimos y que siempre la escuchamos, que la alianza feminista entre las mujeres para cambiar la vida y el mundo con un sentido de justicia, libertario y en paz. Me parece que eso es lo más importante. Ya ustedes son ejemplo en todo sentido, porque son 58 años del bloqueo económico, comercial, financiero de Estados Unidos contra Cuba, que ha causado pérdidas millonarias en la economía de la isla y que constituye el mayor obstáculo del desarrollo de una sociedad. Sin embargo, ese hostigamiento y las sanciones recrudecen el bloqueo de manera más cruel, intentando por todos los medios debilitar su economía, pero sin embargo están ustedes de pie. Pero me parece que el rechazo cada vez es mayor por la comunidad, internacional, es mayor el rechazo en el mundo por el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba. Y en eso, Cristina. Hola. Cristina. ¿Se dejó la conexión de Cristina? Berta, ¿me oye? ¿Berta? Sí, oigo. ¿Y ustedes oyen a Cristina? Ahora no. No. Cristina no. Ahora no. Okay, pasamos a... Cristina, ¿me escucha, Cristina? Bueno, se cayó la conexión de Cristina, que estaba teniendo dificultades. Vamos a pasar a la compañera Berta Huguet. Berta es una luchadora por los derechos sociales y por los derechos de las mujeres puertorriqueñas, que llevó mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, y en Estados Unidos fue parte de la coordinación de Mujeres en Lucha, una gran organización que tiene su membresía en varios estados de los Estados Unidos, y que es miembro del Comité de Dirección Mundial de la FEDEIN. Hoy Berta desde Puerto Rico
sigue, por supuesto, potenciando a las mujeres en lucha, pero tiene la tremenda misión de levantar el trabajo de la Federación Democrática Internacional de Mujeres allá en Puerto Rico. Así que bienvenida, Berta, y muchas gracias por estar con nosotras. Adelante. Gracias, Alicia. Buenos días, queridas compañeras. Gracias por hacer posible este foro de celebración y por el honor de habernos invitado a participar. Y como dijo Alicia, nuestra organización Mujeres en Lucha, miembro de la FEDIN, felicita a la Federación de Mujeres Cubanas en su aniversario. Quisiera comenzar destacando el papel de la Federación de Mujeres Cubanas a través de Vilma Espín, quien tuvo esa visión de asegurar la continuidad de la FEDIN luego de la desarticulación de los países socialistas en los 90, de continuar ese proyecto de unidad internacional liderado por mujeres. Compañera, después de haber participado en varios escenarios a nivel internacional con las mujeres de la FMC, nos gustaría compartir algunas de las cualidades que más nos han impactado de ellas, de ustedes, compañera. Cualidades que sirven como ejemplo para todas nosotras. Estas son su gran generosidad con su tiempo, siempre dispuestas a compartir experiencias y sugerencias, férreas defensoras de su revolución, su comprensión, su búsqueda de consensos y su tenacidad para enfrentar problemas u obstáculos. Mucho hemos aprendido de ustedes, compañeras. Este año nos hemos enfrentado a un desafío a nivel global. La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a asumir un aislamiento físico. Sin embargo, ese mismo aislamiento ha forzado la apertura de una puerta virtual hacia el mundo. La pandemia se ha convertido en un desafío, pero a la misma vez en una oportunidad para acercarnos más íntimamente a otras luchas, a comprobar las similitudes y las diferencias, a sentir más de cerca sus vicisitudes, sus sufrimientos y las resistencias de su pueblo. Nos ha llevado a aprender nuevas formas de movilizaciones y de resistencia, de sentirnos más parte de otras luchas. Aunque no hayamos encontrado aún ese punto crucial de respuesta global conjunta que pueda de una vez y por todas destruir este sistema capitalista que es realmente la raíz de tanta opresión, se está dando ese proceso de acercamiento que nos da la oportunidad de lanzar campañas globales. La criminalidad del capitalismo ha sido expuesta más claramente con esta pandemia. Cuba ha derrotado la noción equivocada de los Estados Unidos como ente salvador de la democracia. Las brigadas médicas cubanas han llevado salud, esperanza y una muestra de generosidad como solo Cuba revolucionaria y su desarrollo socialista puede hacer. Cuba siempre ha sido ejemplo de humanidad y las mujeres de la Federación han sido exponentes de ello. Por eso, donde quiera que han ido sus delegaciones, se han destacado por su compromiso con las causas justas, alzando su voz en todos los foros. Nunca han sido observadoras silentes y siempre han aprovechado cada foro para defender su revolución, para exponer los crímenes de Estados Unidos contra su isla, desde el IA hasta los 5 poderes cubanos, exigiendo siempre que se elimine ese bloqueo asesino. Así que siguiendo su ejemplo, el ejemplo de ustedes, compañera, quisiera hacer un llamado a todas las participantes. Una, por Estados Unidos en la solidaridad con el movimiento Las Vidas Negras Importan y con el movimiento inmigrante de los Estados Unidos. Y con Puerto Rico, alzar nuestras voces a nivel mundial contra 122 años de invasión, ocupación y colonialismo por los Estados Unidos. Compañeras, estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro archipiélago. Aquí hay hambre y desempleo, hay falta de vivienda desde los huracanes Irma y María que pasó hace 3 años. Desde enero la tierra en el sur ha estado temblando constantemente y se han derrumbado más viviendas, escuelas y edificios históricos. Ha habido sequías seguidas de lluvias copiosas que provocan a su vez deslizamientos de tierra. Y luego esta pandemia, durante la cual el gobierno corrupto
de aquí y de sus secuaces han robado al pueblo y han negado las ayudas que más se necesitan. La camisa de fuerza, que es ser colonia, ni siquiera permite que cerremos el aeropuerto por donde diariamente llegan miles de personas, muchas de ellas contaminadas con el COVID, desde los estados más de más contagio de la pandemia, como son la Florida y Texas. Hemos hecho un pedido de ayuda para que vengan las brigadas médicas cubanas, pero nuestra falta de soberanía lo impide, a la vez que los Estados Unidos le niega al pueblo boricua lo más preciado, que es su libertad. Compañeras, nuevamente gracias por hacer posible este foro y por el honor de habernos invitado a participar. Y un fuerte, fortísimo abrazo caluroso a ustedes, Yanira, Teresa, Alicia y Elpidia. Y viva la Federación de Mujeres Cubanas. ¡Viva! ¡Viva! Gracias, Berta. Daniel. Muchísimas gracias, Berta, por tus hermosas palabras, con las cuales nos solidarizamos con la lucha del pueblo boricua, de sus mujeres, por lograr su definitiva independencia y terminar sus lazos como pueblo. Para cerrar las palabras en este foro, queremos invitar a una gran mujer, ejemplo de luchadora, no solo por la libertad y la independencia de su Salvador, sino por los derechos de las mujeres de Salvador, de la región y del mundo. Lorena Peña, nuestra presidenta mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, te damos la palabra, esa majestuosa palabra que sabemos tiene para que hagas el cierre de nuestro foro. ¿Me oyen bien? Perfectamente. Sí. Bueno, buenos días. Ha sido un gusto para mí y un honor estar en este acto de celebración de los 60 años de luchas y victorias de la Federación de Mujeres Cubanas. Un saludo a nuestra querida compañera Teresa Marel, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, a Yanira, a Elpidia, a Alicia, que están presidiendo aquí este foro virtual. Un saludo a las demás compañeras que estamos en este foro. Mi solidaridad con las mujeres y pueblo venezolano por la reciente partida del querido compañero Darío Vivas, un gran talento político, ideológico, moral, un gran organizador de Venezuela que ha partido recientemente. Y un saludo, pues, a todas las federadas cubanas. Yo creo de que una reflexión antes de dar por cerrado este foro es la importancia que tiene el hecho de que la Federación de Mujeres Cubanas en estos 60 años ha mantenido su vigencia. Porque estar vigente se dice fácil, pero requiere una capacidad de comprender los cambios que se dan en la realidad, las nuevas dificultades, los nuevos avances, las nuevas aspiraciones de las mujeres para poder dar una respuesta correcta. Y yo admiro eso, pues, en la Federación de Mujeres Cubanas, que ha logrado mantener vigentes sus principios, sus propósitos de lucha al tiempo que actualizarse conforme la realidad de la Revolución Cubana ha ido avanzando. Y yo creo que la compañera Teresa al inicio nos dio uno de los puntos de las claves para este asunto, cuando ella nos decía, hemos luchado siempre por la Revolución Cubana y por los intereses específicos de las mujeres. Es decir, que la Federación de Mujeres Cubanas no solo es una organización de soporte de la Revolución, que ya es un gran mérito, sino que al mismo tiempo es un soporte y un respaldo para las mujeres cubanas para mejorar cada día su calidad de vida y sus derechos plenos en todos los sentidos. Y yo por eso felicito a la Federación en primer lugar por esto que es un gran logro de mantenerse a la vanguardia de la lucha del pueblo y de las mujeres cubanas en estos 60 años. Yo quería contarles que la Federación Democrática Internacional de Mujeres somos una organización mundial
que luchamos por un mundo en paz, un mundo con respeto a la autodeterminación de los pueblos, con justicia social, con igualdad, que esto incluye la igualdad entre hombres y mujeres, y que tenemos claridad de que estos grandes propósitos requieren para su conquista definitiva la derrota de la injerencia imperialista, la derrota del capitalismo patriarcal y la conquista también de la autodeterminación de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces tenemos una visión anticapitalista, socialista, feminista. Y quería decirles que desde este enfoque, para mí, la Federación de Mujeres Cubanas es un modelo a seguir para la movilización, la organización, el empoderamiento y la concientización de las mujeres. Para mí es un modelo a seguir, porque han logrado una perspectiva no de mujeres víctimas, sino de sujetos activos y protagónicos de la transformación de su país y de la transformación de sus propias vidas. Y en ese sentido, para mí, la Federación de Mujeres Cubanas es un modelo importante a tomar en cuenta a la hora de elaborar las propias políticas de las diferentes organizaciones integradas en FEDIM, que somos organizaciones feministas de izquierda o de izquierda feministas, ¿verdad? Que tratamos de combinar, como muy bien dijo Teresa desde el inicio, los intereses generales de las transformaciones de la sociedad con nuestros intereses específicos. Quiero decirles de que es muy importante reconocer que a pesar del criminal bloqueo que el imperialismo le ha impuesto a Cuba y que por supuesto exigimos que cese de inmediato, a pesar de ese criminal bloqueo, ellos no han podido detener la revolución cubana, pero tampoco han podido detener a las mujeres cubanas en la conquista de sus derechos. Normalmente, en los países, cuando hay una crisis, rapidito las izquierdas abandonan las luchas de las mujeres por la principal, ¿verdad? Y si es en guerra, pues porque el enemigo, si es esto, es el otro. Pero a mí, reflexionando por qué Cuba y la Federación es un modelo, si algo me encanta es de que ellas no han perdido la perspectiva de sus derechos en ninguna circunstancia. Incluso estaba viendo ahora en la pandemia que dice quédate en casa, pero quédate en igualdad. O sea, no es que nos encerremos y las mujeres se pongan a trabajar y los hombres a descansar, sino que la Federación de Mujeres Cubanas ha puesto dos etiquetas. Quédate en casa y quédate en igualdad. Es otra, una muestra muy práctica de cómo la Federación siempre está atenta a las necesidades concretas de las mujeres. Y en este caminar, en estos 60 años, han tenido importantes logros. Ya nos los enumeraba Teresa al inicio, en salud, salud para el pueblo, pero también salud para las mujeres, en empleo, la participación en el empleo de las mujeres, en educación con un alto grado de éxito de mujeres científicas, de mujeres profesionales. Esto es muy importante. Han logrado un altísimo nivel de participación política. Prácticamente, si no me equivoco, estamos ya en la paridad, casi, ¿verdad? En los diferentes órganos de dirección, no solo partidaria, sino popular del Estado en Cuba. Ese es un logro que el feminismo en Occidente todavía vivimos peleando, ¿verdad? Es una batalla llegar al 30, al 40%, pero Cuba tiene una participación sostenida, paritaria de las mujeres. Otro tema que es un gran logro y que, por ejemplo, en mi país ni existe, es el derecho a que las mujeres decidan de manera libre, segura y voluntaria su maternidad, ¿verdad? Cuba no tiene una política de, como dicen, promover el aborto, pero tampoco tiene una política de imponerle a las mujeres que tengan los hijos que no quieren tener. Y eso es bien importante porque se respeta el derecho a la autodeterminación de la vida y el cuerpo de cada mujer. También recientemente han avanzado en los últimos años en el reconocimiento de las diferentes identidades de género. Mientras en América Latina
mueren cada día personas por el simple hecho de tener una opción sexual diferente, pues en Cuba se ha logrado que ellas tengan y ellos un reconocimiento como personas en igualdad de condiciones con el resto del pueblo cubano. Estos son logros que, sobre todo en materia de género, que yo quiero destacar, porque me parece de que a veces muy poco se habla de esto, y apareciera nuestra federación, la Federación de Mujeres Cubanas, como una organización más en Cuba. Pero yo quiero destacar que ellas están en todas las tareas de la revolución, pero con el ojo y el dedo puesto en el renglón de los derechos de las mujeres. Y yo les respeto mucho ese trabajo y quiero realmente felicitarlas. Por último, quería decirles de que es importante honrar la memoria de las grandes mujeres cubanas que nos han antecedido. No es casual que en este momento Cuba tenga el formidable equipo de dirección que tiene en la Federación de Mujeres Cubanas, porque ellas son hijas y nietas de mujeres ejemplares como Mariana Grajales, como Celia Sánchez, como Aide Santa María, como Dorita Calcaño y como nuestra legendaria e inolvidable compañera Vilma Espín, a quien tuve la dicha de conocer. Vilma supo siempre detectar las nuevas realidades, las nuevas contradicciones y darles una respuesta desde la visión y planteamiento revolucionario. Era una mujer muy aguda. Estaba en el territorio, estaba en la calle, estaba en la organización, pero tenía una capacidad de interpretar los fenómenos y de buscar salidas impresionantes. Yo realmente estoy en la FEDIN gracias a Vilma, porque ella, cuando se dio esta gran crisis, puesto que la FEDIN era su fuerte, era el campo socialista, Vilma nos buscó. Y pónganse a pensar ahora que nosotras éramos unas mocosas, sin ninguna relevancia, pero ella tuvo la visión de decir, estas mocosas son las que yo necesito. Y nos respetó y nos promovió. Y yo realmente eso me impresionó muchísimo, porque a mí hasta miedo me daba verla, porque yo era una pinche mocosa. Pero ella vio dónde estaban los nuevos movimientos que podían venir a reforzar la federación. Entonces, sí, ella dio respuesta a las realidades. Yo creo que esto que nos planteaban las compañeras desde el inicio, de cómo tener una actualización en la realidad siempre de nuestras luchas, desde un planteamiento revolucionario y sin abandonar las necesidades y derechos legítimos y específicos de las mujeres, es una de las grandes enseñanzas de Vilma. Y Vilma no solo logró pues eso para Cuba, sino logró movilizarnos a todas las organizaciones para que la FEDIN pudiese ser relanzada y sea lo que es ahora, pues, una organización también vigente, ¿verdad?, que tiene un espacio internacional importante, que ha empezado a recuperar y está desarrollando sus redes y sus alianzas con otras organizaciones de izquierda y feministas para continuar esta lucha contra el imperialismo, contra los gobiernos fascistas, títeres como el que hay aquí en El Salvador, ¿verdad? Y sobre todo para dar una perspectiva antipatriarcal a las luchas anticapitalistas que desarrollamos en el mundo. Por todo eso, yo agradezco tremendamente los 60 años de lucha y vida de la Federación de Mujeres Cubanas y les envío el saludo fraterno, no solo de mío como presidenta de la FEDIN, sino de las mujeres salvadoreñas de las organizaciones afiliadas a FEDIN. Y les hacemos el llamado y la solicitud formal que nos sigan animando con el ejemplo. Que si algo es importante para mí, es el ejemplo constante y permanente de la Federación de Mujeres Cubanas. ¡Viva Vilma Espín!
viva los 60 años de la Federación de Mujeres Cubanas. Muchísimas gracias por haberme invitado a este evento. Gracias a todas las compañeras que hemos estado este día y esperamos que cuando pase todo esto, como dicen, podamos vernos de manera física, pero esto ha sido un espacio formidable de encuentro entre todas. Abrazos, compañeras. Abrazos. Bueno, realmente queremos agradecer a todas las compañeras que nos han acompañado en este foro por sus palabras de aliento, por su solidaridad de siempre, por el impulso. Pueden contar siempre con la solidaridad y, como decía Lorena, con el acompañamiento y la energía de las mujeres cubanas, no solo en la lucha por nuestros derechos, por nuestro proyecto social, por nuestra revolución grande y hermosa, sino por los derechos de las mujeres de Cuba y del mundo. Realmente les agradecemos su presencia, como agradecemos a aquellas que nos han acompañado dando seguimiento al foro desde la India, en Raja, por allá, también nuestra diputada Esquel Caucuma y otras mujeres del mundo que han seguido nuestro foro. A todas nuestro agradecimiento eterno y, como les decía, nuestra exhortación de seguir avanzando en la lucha por construir un mundo más justo, más equitativo, sin políticas neoliberales ni patriarcales de dominación, y que realmente podamos construir un mundo mucho más justo y equitativo para nuestros hijos, para nuestras hijas, un mundo más luminoso para el futuro. Y queremos cerrar con algo que traemos para ustedes como regalo de cumpleaños de estos 60 años de la Federación de Mujeres Cubanas. Mira la Federación de Mujeres que suscribe la Federación de Mujeres, que nunca más se falta hoy la fuerza y la moral de nuestras mujeres. ¡Viva Fidel! ¡Viva Vinci! Sí, lo oímos, lo oímos. Sí, sí, escuchamos y vimos. Esa última parte que ustedes vieron fue la clausura de nuestro 10º congreso, que tuvimos el privilegio de contar con la presencia de Raúl. Y bueno, como decía, que la Federación sigue estando presente y que la fuerza de las mujeres cubanas fue tan necesaria como en cada momento de la historia de la revolución. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras, gracias. A pesar de las dificultades técnicas, pudimos comunicarnos y darnos un abrazo. Abrazo. Un abrazo para todas. Abrazo para todas. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Auê, 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 la. Viva a Federação de Mulheres Cubana! Um beijo para vocês! Viva! Tchau! Viva! Viva! Viva a Integração Regional! Viva! Viva! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Viva Nicolás Maduro! Viva, viva, viva la patria, viva, viva la revolución bolivariana, viva Cuba y viva la Federación de Mujeres Cubanas, viva, viva, viva el socialismo, viva, viva el feminismo, viva. Ahí tengo. Gracias.